El año pasado comenzamos a implementar el proyecto de una manera gradual, que fue comprando 3 pizarras y usándolas en las distintas áreas del colegio, empezando ya en julio con un curso de capacitación para todos los docentes, y viendo que el recurso realmente era eficaz, en diciembre tomamos ya la decisión de incorporar pizarras para todos los cursos y también la decisión que era la más importante, que era capacitar a todo el personal. Poco circular, poco cuadrado, poco circular sólido y cuadrado sólido. Lo que vamos a hacer ahora es ya la máquina a trabajar con los usuarios. Tenés que ver la película, tenés que ver el video y en base a eso tenés que contestar preguntas, tenés que hacer alguna clase. Me parece que motiva muchísimo a todos, ¿no? a los profesores y a los alumnos. A los profesores, en el caso mío, a actualizarme, a profundizar en el uso. Veo que a los alumnos les llama mucho la atención que una persona de mi edad lo maneje bien, y entonces eso también los motiva a participar. Bueno, las clases son muy entretenidas, muy dinámicas. Los chicos se les ve el entusiasmo, se les ve la gana de participar, continuamente levantando la mano para poder pasar al frente y exponer una idea. Así que me parece muy provechoso. Necesito a 2 voluntarios. Bueno, me parece muy positivo para los chicos, me parece que la interacción va a aumentar, van a prestar mayor atención. Es mi segunda reunión como padre de chicos del colegio y de verdad que me ha parecido buenísimo. Me parece que a los chicos les va a ser de muchísima utilidad. Honestamente creo que es muy innovador. Y bueno, esta es una forma de actualización del colegio y actualizando siempre los medios sin descuidar el fin. Lucas vino fascinado, me contó, sí, mamá, estuvimos trabajando con las pantallas, yo estuve escribiendo en el pizarrón interactivo, me dice, así que no, la verdad me parece un proyecto muy interesante. El proyecto de las pizarras me parece muy bueno porque nos ayuda a prestar atención y algo que nos ayuda a participar más en clase, y los profesores estuvieron muy bien capacitados para hacer este trabajo. Es muy interesante porque nosotros nos podemos imaginar y pensar mejor lo que estamos viendo. En cambio con el pizarrón común, cuando el profesor dibuja algo, nos cuesta imaginarte lo mejor como es. A los profesores lo vi muy bien, que lo saben usar bien, correctamente. El producto de la pizarra me parece muy bien. Pero bueno, los profes lo vi bastante bien en el tema de la pizarra. Hicieron un curso de capacitación y le manejan bien. El proyecto de la pizarra me parece muy bueno. Los profesores requieren menos tiempo para enseñarnos, porque antes se pasaban mucho tiempo escribiendo el pizarrón y ahora está todo preparado, entonces utilizamos mucho más. Lo más lindo de todo este proyecto es, o fue, y va a seguir siendo, que los docentes pusieron quizás muchísimo entusiasmo en aprender y también en cambiar este paradigma que era su forma tradicional de transmitir conocimientos. Y creo que el ejemplo vale mucho porque, bueno, si alguien tiene que estar o vivir enseñando a los demás, lo primero que tiene que hacer es aprender.